Vale. Quedaron los dos o tres últimos del ejercicio, que yo ya lo sé. La página 2, para la página 2 del tema, la 600 de la 232. Entonces, hablamos de la que hay dos variantes estadísticas, que es la variante cualitativa, que es una cualidad, pero no tiene número, color de pelo, color de ojos, equipo de fútbol, todo eso, y la cuantitativa, que puede contar. Bueno, es cualitativa y cuantitativa. Y dentro de la cuantitativa que se puede contar, estaba la variable continua y la discreta. La discreta, unos tramos en concreto, un número en concreto, y la continua, pues no se puede, tiene número infinito, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Entonces, nos quedamos las tres opciones. La asignatura aprobada en la segunda evaluación. ¿Qué sería? Cuantitativa. ¿Y sería discreta o continua? Discreta. Porque son números en concreto, ¿no? Son números cuantitativas, infinitas, infinita y discreta, porque es que esto, uno, dos, tres, no puede ser una y media. O puede ser una y media si te queda un año y un trimestre, pero no puede ser número infinito, ¿no? Número de viviendas que hay en una calle. Cuantitativa, discreta, continua. Discreta, perfecto. Tiempo que tarda en recorrer los 100 metros lisos. Cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, que se puede contar. Mira, un tiempo que no se puede contar. Y sería discreta o continua. Continua, pues tan continua que hace una olimpiada pasar en la décima y décima de segundo. Y décima de segundo, pa. Vale, ahora vamos a entrar en otro contexto que es de la población y la muestra. Que estos conceptos son muy importantes para lo rigurosos que queremos ser a la hora de elaborar el estudio estadístico. Entonces, población y muestra. Vamos a seguir la pregunta, ¿verdad? Lo verdad. Si os vais a la primera cuadrito, que no se ve mucho, pero bueno, lo leemos y ya sabéis qué es. Dice. Se llama población al conjunto de todos los elementos que se estudia. Al conjunto de todos los elementos que se estudia. Todo lo que estudie se llama población. Y cada uno de esos elementos, ¿vale?, se llama individuo. Entonces, la población sería todo, ¿no? Y dentro de cada población, cada nuevo... Todo esto sería la población. ¿Vale? ¿Cómo se llama cada uno de los elementos que yo tengo para esa persona? O para esos coches, que el estudio puede analizar cuántos coches rojos hay, cuántos serían coches, cuánto alguien vota en una elección, cuántos serían personas, ¿vale? Y pueden ser muchos elementos. Bueno, entonces, eso sería el individuo. Si hablamos de cuántos coches rojos hay, la población puede ser el número de coches totales que tenemos. Os podéis imaginar cómo vamos a analizar todos los coches que existen, que son una barbaridad. Entonces, ¿qué hacemos? De esta población entera, lo que vamos a coger es un trocito. Esto sería la muestra. La muestra es el trocito de muestra de individuos que cojo de la población para ser analizado. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia con el tema? Población es todo. Individuo cada uno de los elementos. Y muestra lo que voy a coger para estudiar. En el libro, la punta específica, se denomina muestra a un conjunto de la población, que está el conjunto de la población, que es un conjunto de la población, elegido para realizar el estudio estadístico. ¿Vale? Importante lo que dice la izquierda, si la tengo que comentar antes, según cómo seamos de riguroso al coger la muestra de la población, pues será, tendrá más rigor científico el estudio o menos. Si la muestra es también seleccionada a partir de su estudio, pues se obtendrá resultados muy fiables para toda la población. Entonces, el cuadrito de la izquierda es importante. ¿Vale? Claro. Si la muestra está bien seleccionada a partir de su estudio, pues se obtener resultados muy fiables para toda la población. Es decir, que si esta muestra está bien seleccionada,
yo no puedo trasladar a toda la población, ¿vale? No puedo trasladar a toda la población, porque está bien seleccionada. Entonces, tan importante es decidir la muestra para que lo represente. Si, por ejemplo, estudiamos el nivel socioeconómico de España, y ahora la muestra que cojo, como si fuera más para nada, ¿creéis que se está muy seleccionada la muestra? Yo voy a estudiar el nivel económico de la familia en España. Y ahora la muestra que voy a coger para preguntarle cuánto gana son todas las familias que hay en el barrio de Salamanca, de Madrid. Pues poco, ¿no? Poco, ¿no? Es que eso que gana mucho dinero. Que gana mucho dinero. A lo mejor tú sabes que ganamos como la España era mucho más de lo que estaba ganando. Entonces no está bien seleccionada, pero si cogemos a lo mejor una muestra de 100 personas por provincia o al azar, o vale, ya me voy a pero si lo hacemos todo de la rienda a la manta, estamos haciendo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, vamos a hacer y es como. Nota del alumno y tercero de hecho de matemáticas. Nota de tercero de la ESO de matemáticas. ¿ESO dónde está? ¿Pero de la ESO? ¿Perdón? ¿Sí? ESO. Ah, vale, y la página 61-232. La de abajo que te la 61-232. Creo que tienes que pasar la página. Sí, tienes que pasarla. No, adelante, adelante. Ahí está. No. La página 61-232. Ah, sí, pero estamos. Ah, no, sí, por ejemplo, yo estoy poniendo yo. Ah, bueno, bien, 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 todas las clases que bien, 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 bien. Vamos a ver que te nota de tercero de ESO matemática y en la B. Si no tenemos todas las de Almería, ya hemos estado tercero de Almería o las de A. Bueno, pasa. Entonces, ¿qué es lo que va a la clase? Está el alumno, ¿no? En su sitio. No, entonces, ¿la puntuación qué sería? Todas las clases. ¿Qué sería el individuo? Para alumno. Para alumno. Esto es un individuo, ¿no? Este alumno es esta para un individuo. Este será otro, este será otro. Vale, y ahora, ¿cuál es la muestra? Lo que tú decidas, bien, lo que tú tienes que decidir. Porque yo decidí cogerlo y coger un curso, es decir, vosotros lo voy a hacer, esto sería mi muestra. Pues incluso para dos clases, eso sería mi muestra. Hay cinco primeros de la ESO en el instituto. Incluso puedo coger los cinco, ¿no? Podríamos coger los cinco. Entonces, ¿qué pasa? Que la muestra, si yo cojo los cinco cursos, si cojo toda la población, la población y la muestra, sería igual, ¿no? Que no siempre tiene por qué ser la muestra más pequeña que tiene que ser igual o más pequeña, más grande no puede ser nunca, puede ser igual o más pequeña. Cuando coincide es cuando más rigor científico tiene el estudio, ¿no? Porque estoy cogiendo todo. Si estoy hablando de los de tercero de la ESO, cojo todo lo de tercero de la ESO, pues estoy. ¿No? Ahí, ¿no? Entonces se puede decir que la población, la muestra puede ser la misma. O la muestra se nos puede llenar la población, pero la muestra nunca puede ser más grande que la población. ¿Mm? Otro ejemplo. La encuesta de las lecciones. Vamos a imaginar lecciones generales. Lecciones generales, ¿no? Que son las de el gobierno de España. ¿Qué población se
te enfrentas cuando haces los estudios estadísticos con las encuestas, porque tú vas ganando, con qué población se presenta, con qué población se encuentra, que tiene que estudiar. Va bien, ¿no? ¿Tú vas a España, no? No, ¿qué vota? Claro, claro. ¿Mayores? Sí, mayores, igual, 18 años. Ya no van a entrar en españoles con DNI, ¿vale? Todo eso, obviamente, ¿no? Los inmigrantes pueden votar a locales, pero no pueden votar, ¿eh? Pero bueno, en principio mayor de 18, ¿no? Española mayor de 18. Que tengan la nacionalidad española mayor de 18. ¿Qué individuo? ¿Quiénes son los individuos? Cada uno de los votantes, ¿no? Cada persona que puede votar. Cada uno de los votantes. ¿Qué muestra, Gojo? Un par de... Porcentaje de la población y normalmente al azar. ¿Vale? Normalmente lo comen al azar y un porcentaje por cada provincia. Pero claro, ¿cómo lo suelen hacer? A vosotros no nos han llamado nunca, ¿no? Ni tampoco, pero según ellos lo llaman por teléfono, ¿vale? Entonces, la muestra es a todas las personas que llaman, ¿eh? A mí sí me han llamado. ¿Cómo? Que sí me han llamado. ¿A ti te llamaron? Me pregunta por los nombres, si conoces a los candidatos, de cada partido. ¿Y las generales? Sí. Pues mira, ahora tres años. ¿La última? Sí. Última. Muestra a los que llaman. Es un criterio, ¿vale? Ya esto es un poco abierto porque llaman, pueden llamar a un millón, pueden llamar a tres, que es lo que sé, yo no sé cuánto ya. Según el número que llame, nos enfrentamos a otro conflicto que es el tamaño muestral. Si han llamado a 100, pues el tamaño muestral es 100. Si han llamado a un millón, pues el tamaño muestral. No, es su propio nombre dice, el tamaño de la muestra. Que aquí hemos analizado solo las víctimas, no me ponen en este la hecho, que tiene. Estamos teniendo 28 alumnos. 28 alumnos. Entonces, ¿cuál es el tamaño más claro? 28 individuos. ¿Vale? 28 individuos. Entonces, esto es muy facilito, pero luego cuando empezamos a hablar de la estadística, el tamaño y la muestra, no sé qué, pues que tengáis clarísimo que son, qué conceptos cada uno. ¿Vale? Estos son los conceptos teóricos que hay, después ya empezamos con tabla y cuenta. Pon el ejemplo del libro. Dice, una empresa quiere comercializar cierto producto en todo un país, por lo que necesita saber si su nivel de aceptación en la calle. Para ello realiza 480 encuestas a lo largo de varias localidades. Población. Todas las personas del país, ¿no? Si quieren comercializar un producto en todo el país, pues la población es todo el país. La muestra. Pues cada uno, bueno, el individuo que dice primero. Cada uno de esas personas, ¿no? Cada una de las personas del país. La muestra, pues las 480 personas encuestadas. El tamaño muestral, 480. Vale, ¿lo veis? Venga, vamos a hacer el ejercicio. Reconoce cada una de las situaciones, la población, la muestra, los individuos y tamaño muestral, que no viene escrito. Pero escribí. Y tamaño muestral, estoy abajo. Estoy aquí abajo, ¿vale? En este ejercicio. Entonces, que pongáis, se pone, reconoce a cada una de las siguientes situaciones, la población, la muestra, los individuos y el tamaño muestral. Prefiero ordenar el caballo de la izquierda, de la derecha para atrás.
No, de nada. Sí, sí, la de la BCD. No entro en el idioma y no se va a entrar todo. Bueno, y hay algunas cosas porque no se puede definir en concreto, en una frase, en la mayoría de estas. Voy a hacer esto. Una fábrica de bombillas quiere analizar, hacer un control de calidad. Para ello analiza una bombilla de cada caja de vino. ¿Puedo hacer para mí? La población es lo que voy a analizar. Y te quiero decir, una fábrica de bombillas, o sea, la población es la fábrica. ¿Vale? La fábrica. No te dice, la frase empieza, quieren analizar, tienen mil bombillas y quieren analizarla. Entonces ahí sería la población. Porque tienen mil bombillas y quieren analizarlas, pero lo que tienen es una fábrica de bombillas. O sea, la población sería la fábrica. El individuo, las bombillas. En este caso, las cosas que estamos controlando son las bombillas. Vos que antes de la casa le preguntaban a las personas, y una persona, en este caso, lo que estamos es bombillas. La muestra. Una de cada mil. Porque yo, a mí no me ha dicho si tengo una caja de mil, si tengo cinco cajas de mil o si tengo 10.000 cajas de 10.000. O sea, la muestra, si tengo tres cajas de mil, pues la muestra se la trae. ¿Está bueno? Y si tengo solo tres cajas de mil, pues si tengo tres cajas de mil, solo tengo una bombilla de cada una. Pero es que te dicen, de cada mil, yo coge una. ¿Cuántos grupos de mil tengo? Pues yo no lo sé, lo dije. Dice, la muestra es uno de cada mil. De si tengo 5.000, pues ¿cómo será? ¿Cuánto la muestra tendré? 5. ¿Vale? Entonces, el tamaño muestral también es una de cada mil, porque yo no lo dije, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo dije? Si me dice que tengo 5 cajas de mil, pues también una muestra sería 5. Dice que las cajas tienen mil, pero que no... ¿Qué te dice la caja? Que la caja tiene mil. Sí, pero tiene cuántas cajas hay. Que tengo de cada mil, pues alguna, claro. Una farmacéutica visita al médico de cada hospital para enseñarle su nuevo producto. ¿Cuál es la población? La población. 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 Entonces, esto sería, o el hospital, pero el hospital entendido como los médicos que hay en el hospital, ¿vale? No, no vamos al hospital, al hospital, cuando dice los hospitales, con los médicos que hay en el hospital, ¿no? Los médicos de los hospitales. Lo dejamos aquí porque no especifica si es la provincia, si es la... ¿no? Eso no lo especifica. Digo... ¿A quién está entrevistando? Los médicos. Individuos cada médico, ¿vale? La muestra. ¿El hospital? ¿Cuántos médicos entrevista? Pues entonces la muestra que es uno de cada hospital. ¿Sabemos cuántos hospitales hay? No, pues entonces tenemos que poner uno de cada hospital. La muestra es uno de cada hospital. Esto es porque, como he dicho la de la ESO, en vez de coger la clase entera, me he dicho, pues vamos a coger uno de cada tercero. Pues la muestra sería uno de cada tercero. Así es incluso más... tiene más rigor, ¿no? Porque la muestra la está dispersando. No con todos los de un mismo hospital.
Pues bien, se la tamaño más grande, no tiene ninguna específica número, pero lo un agricultor recoge una naranja de cada uno de los árboles de su naranja para comprobar la cantidad de zumo que puede obtenerse. ¿Población? Naranjal. Naranjal, la cosecha, el orden, ¿no? Naranjal. Naranjal. Naranjal es como el de... Bueno, naranjal es... Bueno, naranjal todo. Individuo. Las naranjas. La población tiene todas las naranjas de los naranjos. No es como vimos que hemos dicho aquí antes, como he dicho los hospitales, como entendiendo que es lo me dijo el hospital de los naranjos, entendiendo que las naranjas que hay en los naranjos, ¿no? Lo que estamos haciendo una población. La muestra. Y como no me dice cuántas naranjas tengo, pues el tamaño de la muestra tiene que ser una de cada naranja. Si me dijeron una naranja que tengo, sigo sabrón. Bueno, tomo una golosina de cada cubo de la tienda, de cada cubo de la tienda. Población. La golosina de la tienda, ¿no? Golosina de la tienda. Entendido igual de la tienda, que como dice de hospital, o de naranja. El individuo, ¿qué estamos analizando? Las cajas de chuchos. No, la golosina. No, la caja, sí, la golosina. ¿Cuál es la muestra? El cubo. Uno de la caja, decía, ¿no? Uno de cada cubo, algo así, ¿no? ¿De caja? ¿Caja o cubo? Cubo. Bueno, entonces, ¿qué es cubo? Este es el tema más complicado de los ejemplos, por eso prefiero empezar con los ejemplos sencillos. Lo viste. El siguiente lo hacéis vosotros, ¿vale? ¿Eh? En casa. Diría el número 2, pero que no tiene número. Y vámonos ya a hacer tablitas de tres. Punto donde te apagas. Punto donde el tema habla de frecuencia, como se llama exactamente. Frecuencia y cada vez frecuencia. Vamos a hacer un estudio estadístico con datos de la clase, ¿vale? Vamos a hacer el número de 3. Entonces me voy a decir el número de 1 a 1, ¿vale? 340. Como la pata de 41. 31. Vale, entonces, estos datos aquí, un poco desordenados y un poco se puede trabajar con ellos, ¿no? Entonces, lo vamos a ordenar. Tengo una tabla de frecuencia. ¿Cómo funciona la tabla de frecuencia? Pues vamos a poner todos los datos que tenemos en una columna. O sea, se ordena hijo, el más chico, primero. No tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué. Pero para ser ordenado y luego para hacer las cuentas y tener cero más limpio, pues lo... ¿Vale? Es que esto puede ser el número o puede ser el color de ojos. Puede empezar a buscar las preguntas de color de ojos o su color favorito y serían letras, ¿vale? Y eso no se puede ordenar por orden. Pero cuando hay que decir un número, vamos a ordenarlo
es más pequeño primero, entonces. Pero ahora están haciendo la frecuencia, ¿no? Sí, vamos a ver, están haciendo la frecuencia. Yo te doy un conjunto de datos y te lo vamos a ordenar en una tabla, la frecuencia. En vez de explicarlo directamente lo que es la frecuencia, pero voy a explicar lo que es la frecuencia, pero ya ordenar en una tabla. Vale, bueno. Entonces, vamos a poner los datos. Los datos se ponen como X, sub, y. Digo, X, sub, lo voy a escribir, ¿vale? X, sub, y eso es lo que yo digo, ¿vale? Que después por lo menos me una palabra rara y me inventáis cuando lo queréis que vosotros. X, sub, y. La X, sub, es el índice, y. Y está ahí, porque puede ser el número. Entonces, este será el primer dato, este segundo, este tercero. Bueno, y esto sería X, sub, que son los datos del estudio de los datos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el primer? El que está ahí, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? 37, 38, 39, había 40, 41 años. No. ¿No? ¿42? Sí. ¿Está? Arriba. 43 no, ¿verdad? No dice nada. ¿Y 44, no? Sí, 45. Y 45. Vale. Frecuencia. F, frecuencia, sub, y. Este sería el dato, x sub 1, este sería la x sub 2, ¿vale? Lo digo porque esto no se escribe, pero lo digo porque para que tengáis todo lo que se pone ahí, la y se escribe porque es la genérica, pero después cuando tú vas con datos, pues en x sub 3, en x sub 4, en x sub 5, bueno, pues como al tener el 1, 3, 4, 5, ¿vale? Eso es claro, ¿no? Pero luego cuando lo digo que no queda ahí, así. ¿Cuál es la F1? ¿Qué me lo diría? 36. ¿Cuál es la F1 de 36? 1. ¿Cuántas veces hay 36? 1. Pues hasta aquí pongo. Esto no se pone en una libreta de vuestra bala. Esto lo pongo para perder. O lo hacéis con el cuadrito o hacéis tabla. Escrito. Hacéis así. Aquí lo digo. Esta es la obra, la raya como tenéis cuatro o ya lo sabéis. ¿Cuántos 36 hay? Uno, ¿no? ¿Cuántos 37 hay? Dos. Tres. Esto no es suyo, para no perderte. 36, 2, 37 hay uno, dos, y hay tres. 38. No. Uno, dos. Uno, dos, tres. No hay ninguno aquí. Sí, mira, aquí en la página siguiente. ¿Vale? En la página siguiente, donde veis FR, la R lo veis como más chiquitilla abajo. Pues eso es el subíndice, porque está más chiquitillo abajo. Entonces yo digo sub I, porque una I podría ser otra, pero se utiliza la I como genérico, porque ahora, ¿este cuál es? La frecuencia 1, porque la frecuencia es el primer dato. Esta es la frecuencia 2, porque la frecuencia es el segundo dato. Este es el F2 porque es el segundo dato. Este es el F2 porque la frecuencia es el segundo dato. ¿Vale? ¿Alguna duda de eso? So, F1 es F2. Claro. F2 porque es número. Sí. Pero es que como aquí la otra página pone que F2R. Se dirige como frecuencia relativa. Sí, ahora explico la frecuencia absoluta y referencia. Pero el F sub I es que es para distribuir los datos. Por ejemplo, en el libro este, que no me gusta cómo lo pone, lo que hace es
frecuencia. La R es porque es la frecuencia relativa, que no voy a explicar la frecuencia relativa. Y lo que es el orden es entre paréntesis. ¿Vale? El libro de la frecuencia relativa 1, que es el de este dato. La frecuencia relativa del segundo dato sería esta. ¿Vale? La frecuencia relativa del primer dato es igual a 1. La frecuencia relativa del segundo dato es 3. Bueno. Por buscar relativa, ni que está leyendo la cantidad de exacto. Ahora te digo, ¿este es 1? Pues 1. ¿La F es 1? Pues 3. ¿Veis que es lo mismo? Es diferente forma de nombrar. Quiero nombrar el libro. ¿Vale? Y así lo tuve. Bueno, yo no. Si le pido otra forma de nombrarlo, ¿vale? ¿Qué muestra hay aquí? Si estamos hablando de número de pie de la clase, ¿qué población sería? La clase. 61 alumnos que son. ¿Eh? Contando con la negra y vieja. Entonces, en esta clase la población, como estoy arrancando el número de la clase, la población sería 62, 61. 61 alumnos y yo 62, ¿no? 62. ¿Qué muestra he cogido? La que estamos aquí, que somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 19. 19 de muestra, nuestro año muestral es 19. La muestra, ¿cuál es? Los que hemos asistido hoy a clase. Serían los que hemos asistido hoy a clase. Tamaño muestral, 19. Si yo sumo todas las frecuencias, ¿qué me tiene que dar? 19. Entonces, dato importante es que si yo sumo esto, la suma de todo esto, ¿qué me da? 19. Me da la muestra. Pero 42 solo hay uno. Es que tiene puesto 42 después ya antes, a lo mejor lo he puesto más. 42 solo hay uno. Sí. Vale, pues cambiarlo, ¿eh? He puesto 42. Y después pensaba cambiarlo. 19. La sumatoria es un símbolo matemático que no lo pone aquí, pero después lo pone por delante. Pues se lo va a ver, ¿vale? La sumatoria es. Esta es aquí con un cuadrado, eso significa la sumatoria. La sumatoria de todas las frecuencias da 29. Esto es el lenguaje matemático, simplemente, ¿vale? Pero lo que tenéis que tener claro es que todo esto tiene que sumar por el número de valores que me han dicho. ¿Eh? Esto que decía, si no voy a ir a formular, porque yo ya voy tomando lo de que eso. Vale, ¿por qué eso es una frecuencia relativa? Porque esta frecuencia se llama frecuencia relativa. ¿Por qué es relativa? Porque es relativa al número de muestras que me han preguntado. ¿Por qué hay un 42? Porque solo le he preguntado a la muestra que hay, solo le he preguntado a una persona que tiene 42. ¿No veis? Es relativo a los 19 que le he preguntado, por eso se llama relativo. Cuando se habla de frecuencia, se habla de la relativa, se habla de esta, ¿vale? Cuando hablamos de frecuencia sin decir el apellido, estamos hablando de esta. El número de individuos correspondiente a un valor de la variable se llama frecuencia de ese valor. Nada más. Vamos a decir, vale. Y entonces vamos a ver la absoluta antes de ponernos a hacer los ejercicios. No, lo he dicho al revés. Lo he puesto al revés. Una frecuencia absoluta. Y las relativas son respecto a la población aquí, te lo voy a ver. Vale, ponelo al revés, que no lo he dicho al revés. Frecuencia absoluta. Son las absolutas porque le preguntaba a la población y ya voy a ver cuál es la relativa, ¿vale? Claro, pero ahí me he confundido. Vale, ahora la relativa. ¿Por qué la vamos a hacer relativa a la población que hemos analizado? Cuando veis función. Se hace de la siguiente forma. Se suele hacer con una mayúscula, ¿vale? Para diferenciarla, se puede hacer relativa con la mano. Relativa. ¿Por qué es relativa? Porque la voy a hacer respecto a esta. ¿Cuánto de 36? ¿Cuánto persona tiene el número de 36? Una, ¿no? Una. ¿De cuántas?
19. Una de 19, siempre me ha olvidado, me hubiera tenido que trabajar con mi cuenta. Entonces, el 19 que sería 18. Son 19, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Qué tiene? No, yo lo voy a ver. No, pero la portaría por todos, pero yo la voy a aumentar. Pero ya sería. Vale. Está bien, ¿no? ¿La veis la suma? 1 más 3 más 3 más 5. Vamos a estar varios días trabajando con esta tabla. O sea, que tenemos que hacer la 10, 15, 16, 17. Vale, entonces, la frecuencia relativa. 1 de cuánto? Pues 1 de 19 y bonito. ¿Vale? 3 de cuánto? De 19. 3 de 19 dividido. 3 de 19. 5 de 19. Esto es una división. 3 de 19. 1 de 19. 2 de 19. 1 de 19. Calculamos. 1 entre 19. 0,0. Y ahora tengo las tres decimales, redondeando. ¿Vale? 0, este me está saliendo 0,0, 5, 2, 6, 3, 1, 5, 7, 8, esto me sale la calculadora, ¿vale? Quiero poner tres decimales, ¿dónde me voy a quedar? En esta posición, ¿no? El siguiente, ¿cómo es? Mayor de 5, igual o mayor de 5. Entonces, ¿este qué pasa, ¿vale? 53. ¿Lo veis todo? ¿Entendéis, no? 0,053. Este 0,053. Ahora, 3 entre 19. Me sale 0,27, 8, 9, 4, 7, 3, 6. Me quedo en el tercer decimal. Como este mayor de 5, esto se convierte en un 8, ¿no? Entonces sería 0,158. 0,158. 5 entre 19. 0,26315794. Tercera decimal, me quedo aquí. Este menor que 1. Entonces, se elimina todo esto, ya está, ¿no? 0,263. Y ahora va entre 19, 0,10, 52, 6, 3, 1, 5, 7. Cuanto más decimales pongas, más exacto es esto, pero tampoco se necesita. Entonces, me quedo aquí, como esto menos que 2, 25, se elimina y ya está, ¿no? Entonces sería 0,105. Dato importante para comprobar si lo hemos hecho bien. Si yo sumo todo esto, me tiene que dar 1. ¿No? Me da 1. Claro, porque si yo sumo todo, si yo sumo todo esto, ¿cuánto me da? ¿Y entre qué lo estoy dividiendo? ¿Y si yo divido entre 19 y 19, qué me da? Estoy haciendo con la tintana por separadillo, pero al final lo que estoy haciendo es dividir todos estos números que la suma 19. Dividiendo entre 19, entonces esta suma cuánto me tiene que dar. 1. Si yo sumo la calculadora de todos estos números, esto me da 1. Entonces, apuntar esta cuenta la tenéis que hacer. Esta vinculación la tenéis que hacer. Y simplemente es la aprobación que me da 1. Esto no me va a dar ningún dato nuevo, porque el 1 siempre me va a salir 1. A ver, si no me sale 1, algo hecho más. Pero también es verdad que a mí. Si a mí el que me diga que la frecuencia relativa es 0,053, pues a mí me digo. Sí, esta se ve más, esta más fina que esta, ¿no? Pero como que me da un poco igual, porque la frecuencia relativa es 0,053. ¿Cómo ve? Entonces, ¿qué se hace? Expresarla en porcentaje, que es mucho más fácil. ¿Cómo se expresa en porcentaje? ¿Se multiplica? Por qué. Bueno. Entonces, pues, como si me da una suma, una porcentaje. Sí, ya que esta es la última, ¿vale? Esta es la última por ahora. Ya lo único que hace, a partir de ahora vamos a hacer, pero con estos datos.
Ya no hay más datos. Entonces, vamos a calcularlo en porcentaje. Es la misma frecuencia relativa, pero con porcentaje, para que ahora cuando lo habéis puesto ahí lo veréis. Si multiplico por 100, lo que hago es mover dos veces la coma hacia la derecha. Ay, muevo dos veces la coma hacia la derecha. Si esto es 0,53, dos veces es 1 y 2, ¿qué se quedaría? 5,3%, 1 y 2. 15,8%, 1 y 2. 15,8%. Si hubiese puesto más decimales, pues más porcentaje que tenía, porque tampoco con un decimal ya va. 26,3%. 15,8%. 5,3%, 10,5% y 5,3%. Aquí ya se ve más claro, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia que más se repite? ¿Cuál es el número que de 10 que más hay? ¿Cuál es el que menos hay? ¿Con 5,3, 5,3? Bueno, si hay, y para qué veo que si te lo veo aquí, pues para luego hacer operaciones, ¿eh? Para calcular la onda, la media, la mediana, todas esas cosas. La covarianza, la línea científica, lo que vamos a calcular. Necesitamos. ¿Cuánto tiene que dar esto? ¿Cuánto da el total de un porcentaje? Sí. Sí. Ah, entonces, otra comprobación que tenéis que hacer es que esto da 100. Esto de pie, esto lo hacéis en un momento en la calculadora, todo sumo aquí, porque como joder, covarianza, varianza de vía científica, y toda la historia media y todo, con estos datos mal, voy a estar por calcular, pero si llevamos una aquí, llegáis aquí y lo comprobáis, yo puedo entender en la varianza, en la coherencia, puede ir otra. Lo que no puedo entender es que lo veis como un dato erróneo de aquí, porque aquí tenéis comprobación. ¿Te explico? Tenéis comprobación, entonces lo comprobáis, y entonces... es imposible que metáis los datos mal. Y vamos a empezar con... Vale, vamos a empezar a hacer tablas de este tipo. Antes de empezar ya a hacer cuentas, primero vamos a hacer cuentecillas de estas. Esta tabla, bien copiada, pero la vamos a recuperar varias veces. Todos los conceptos que vamos a ver de matemática, vamos a ir viendo esta tabla. Aunque acabamos con los ejemplos con otros. Los ejercicios de la página 62 y de la página 63, todo eso significa que lo vamos a hacerlo en clase, pero... Pero es difícil, si no da tiempo para hacerlo... 62, 63, las dos. Sí, las dos páginas. Y de la página que me he mandado antes, que vamos a hacerlo, si no tenéis tiempo y tenéis que hacer solo tres, pues hacer uno de cada tipo, uno de cada página, ¿vale? No lo hagáis los tres primeros, no hagáis uno de cada página. Digamos que el uno primero, de la página 4 el 1. Se preguntan a 40 estudiantes qué prefieren. En la página 4, página 62 y la 132, con la 4 del tema. ¿Cuál era el tema? El 4 de la 10. Se preguntan a 40 estudiantes cuánto van a hacer, cuál es la muestra. 40, ¿no? ¿Cuál va a dar la frecuencia absoluta? ¿Qué número va a dar de suma? 40, ¿no? 40. ¿Qué prefieren hacer en el tiempo libre? ¿Deporte? ¿Leer? ¿Ver la tele? ¿Salir con los amigos? ¿Jugar a videojuegos? Y los resultados son esos. Esto igual que yo voy preguntando, que voy apuntando los números, pues ahí la voy apuntando seguido. La I que significa salir con los amigos, la D el deporte, cuando apunta la letra entera, pues apunta a vos. La palabra entera, pues apunta a la letra. No me vamos a coger con la tabla. Aquí se os está pidiendo la frecuencia absoluta. Tú estás viendo la frecuencia absoluta. En la siguiente página ya se pedirá la frecuencia absoluta y la relativa. Entonces lo que hemos dicho, importante ir tachando, bueno, pero la primera nivel, el primer libro, ir tachando con un lápiz o lo que quieras. En esta solo tenemos que poner el aquí y el aquí. No sé, claro. ¿Qué pasa? Que este letra, que lo he dicho antes, cuando sean números, pues ya que estamos, lo ordenamos de menor a mayor. Pero ahora que es letra, pues.
por delante, como lo he denunciado, o como vayan apareciendo, ya no tengo caray, no tengo tiene ningún misterio. Faltaban números por medio, pues por lo pongo, pero salto, ¿vale? ¿Sí?
A mí no me ayuda mucho ahora sí al principio, para diferenciar lo que hay que subir, escribir lo que es, podéis poner aquí números, de libros, leídos. Bueno, si queréis, no es necesario poner aquí subir es suficiente, pero bueno, porque sepáis, porque luego empezáis a mezclar frecuencias. Como estos son números, te voy a meter los números estos aquí. Vamos a ver. Era 0, 1, 2, 3, 4. Y 6 también. ¿5 no? No. Pues 6. ¿0, cuánto hay? 5, ¿no? 1. 1. La mitad. 2. 6, 3, 4, 5, no hay, y 6 es 8. ¿Cuánto da esta suma? 30. 30. ¿Y esta? Por lo que ve, esta no tiene... A ver, me refiero. Esta da 30 y la frecuencia es la muestra, la suma de la frecuencia es la muestra. Si digo que hay 30 alumnos, ¿no? 30 estudiantes, ¿esto cuánto tiene que salir? Pues 30. No la he subido. A mí la he subido, no la subí nunca, porque este puede ser número o puede ser letra. Si fuese importante esta suma, nunca puede, no, esto no podía hacerlo. Pues como esto no lo puedo hacer, que no puedo sumarlo, pues esto no lo sumo nunca. Esto no lo sumo nunca. Pues para saber el número, si estos números que han leído, quiero saber cuántos libros se han leído, estoy dejando lo sumo, y lo pero eso ya razonamiento de compresión, lectura de la pregunta que me hagan, pero no porque se utilice. Construye la tabla de frecuencia del ejemplo de imagen de esta página. Menos que será el de abajo, porque el de arriba ya está las frecuencias puestas ahí. Que son números sueltos, eso es para que lo pongáis en orden. Sería que tengo un 0, que tengo un 5, que tengo un 9 y 15. Pero tengo 3, 5 tengo 3, 9 tengo 1, no, 0 tengo 4. Dice, el ejercicio 3 te dice que haga la frecuencia de este. Porque arriba está hecha, la frecuencia de arriba está hecha, lo que pasa que no está ordenada, pero está hecha. No está en tabla, me refiero, pero está hecha. Entonces, el de abajo. 0 y 4 y 15 hay 1. Entonces, si contamos las piñatas que hay, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues se tiene que dar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta una. Ah, no me ha ido. ¿Veis? A mí, que hubiera visto que he puesto 9, porque he visto 9, y entonces he contado cuántas viñetas hay. Pues hay 10 viñetas, y he sumado esto y me da 9. Es decir, hay un error. Por eso me gusta revisar uno por uno. 9 hay, 2. Es que esto es complicado. Cuando son 5 o 10, medio fácil, pero cuando tengo con los números varios datos mezclados, complicado, lo fácil es echándolo. Lo fácil es, conforme lo tacha, ya lo elimina. Vamos a la otra página, para hacer frecuencia. Estos han sido todos los datos de una tanda de lanzamiento de un dado. Completa en tu cuaderno una tabla con las frecuencias relativas y los porcentajes. Y completéis las dos columnas que faltan. Vale, estas son columnas. Y estas son filas. Como podéis no tener concepto y cuando empiezas la columna primera o la segunda, no sabéis que miras para arriba o para abajo. Pero en este hay que hacer la que hemos hecho antes. Claro, las dos que faltan. Relativo y los porcentajes. Claro.
Os tengo puesto la plataforma en rojo y grande que tenéis que dar a los probadores. Ay, no os voy a poner la tecla como se le quita. No, porque es que me tiene la tecla. No, no, es que no me sirve de nada. Yo me la dejo. Sí, que va a tocar, si me toca no me va a dar tiempo. Pero cuando el próximo día que voy a hacer la tecla, si anda en móvil, no sé qué. Ya le va a dar un poquito, a ver si... ¿Y no lo consigue? Ah, pues sí, yo cambio un montón. Porque no digo la tecla, pero yo sí cambio un montón. Yo cambio un montón. Y si no me gusta tener un buen modelo que es la calculadora, y te dije, sí.